Bueno, bienvenidos a este cuarto capítulo. Vamos a continuar con la historia de este grandioso juego. Realmente me ha gustado. El capítulo anterior estuvimos hablando de mucha historia, de los personajes, de la jugabilidad, de qué cositas tenemos. No hicimos batalla alguna. Esperemos que el día de hoy sí tengamos alguna batallita porque necesitamos entrar en calor. Así que no se lo pierdan. Una cosita nomás antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal si les gusta este juego o cualquier otro juego de estrategia, que vamos a seguir trayendo contenido al canal. Recuerden que el canal está enfocado a la estrategia y vamos a seguir trayendo algún que otro juego del género. También de RPG también vamos a ir trayendo. Y poco a poco traeremos otra cosita, otros estilos de juego. Ahora sí, vamos allá, continuamos con la historia de Midnight Suns. Ok, a ver, veamos. Nos habíamos quedado aquí, ¿no? Estamos en el mapa. Si mal no recuerdo, tenemos que ir a hablar con Capitana Marvel. Ok. Ya. Tenemos que coger bastantes cositas, ¿no? Déjame revisar aquí en este sector que algo pueda haber. A ver, algo que me llame la atención. Se está bañando ese man allá. ¿Qué onda? ¿Tumbarse? ¿Para qué? Me relajo. Me voy de relajo. Este topacio negro azulado apenas parece una piedra y casi se escurre entre los dedos cuando se coge. Oh. Huele mucho a salitre y si se lleva al oído se oye el rumor del mar. Bueno, cositas, ¿no? Cositas que vamos recolectando. ¿Qué más hay por aquí? Nada. Te juego semiabierto, ¿no? Bueno, por lo menos es un lugar abierto que no sé qué habrá por aquí. Creo que estas cositas las podría hacer tras cámaras, ¿no? A ver. Midnight Suns antiguo, misterio. Oh. Qué raro. Bueno. Hay cositas que llaman la atención. Aunque nosotros... ¿Qué pasó? ¿Qué hay por aquí? Catalizadores. Ah, cogí catalizadores. ¿Eh? No lo había visto. La cogí por accidente. No puedo saltar, así que vamos. No hay nada. Bueno, vamos con la historia, porque si no... Me engolosino yo buscando cositas y más cositas. Nada brilla, no hay nada brillante por ahí. Bueno, vamos a hablar con Capitana Marvel. Como siempre... ¿Es en serio? ¿Estás subiendo eso? Me gusta la forma en la que te desenvuelves, Hunter. El Doctor Strange eligió muy bien a qué ser sobrenatural resucitar para cazar demonios. Soy Carol Danvers, pero puedes llamarme Capitana Marvel. Ah, es broma, con Carol basta. Era por hacer un favor al equipo de RRPP de los Vengadores. Mira, dar un par de vueltas por la cúpula mágica del vampiro me llama mucho, pero tenemos peces más grandes que pescar. Bueno, no tan grandes como ese monstruo descomunal e invulnerable de las alcantarillas que se ha tragado el santuario. Debe haber un modo de entrar. Quiero otra oportunidad con esa cosa. Es que aquí nadie se toma nada en serio. A ver. Toda cerradura tiene su llave. Cierto, aunque un monstruo demoníaco alienígena antropófago se ha comido la nuestra. Pero eso me ha hecho pensar. Strange, Cuidadora y el resto de la cuadrilla pueden intentar hacer magia para traspasar ese escudo cuanto quieran. Si en mis días de piloto aprendí algo, es que a veces tienes que probar otro enfoque.
como Hydra, tienen que saber cómo entrar. Steve siempre dice que no les va mucho lo de hablar. Pero yo, mira por dónde, puedo ser bastante persuasiva cuando hace falta. No comparado conmigo, ¿cómo de persuasiva? A ver, vamos a ver. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar, capitana? Digamos que estoy dispuesta a desatar el poder de un agujero blanco de singularidad cuántica sobre ellos si hace falta. ¿El poder de qué? Ya verás. Reúnete conmigo en la sala de guerra cuando termines aquí. Hay algunas cosas que deberíamos hablar. Ah, y Hunter, la vida te da la bienvenida. Mesita por allá, cuidado. Vamos a ver. Me ve bien con... Tal vez me está viendo bien con mi traje, mi nuevo traje. A ver, vamos. ¿Cuánto aquí? Encuentra a la Capitana Marvel en la sala de guerra. ¿Solos? A ver, ¿qué es esto? Cuidadora me podría haber dejado una silla al menos. Ok. Tú a lo tuyo. Ya, señor. Vámonos. Últimamente no hay nada seguro, pero estas lecturas son demasiado claras como para ignorarlas. La señal gamma es... Perdón, Bruce, te hemos perdido. ¿Has dicho gamma? Sí, Espera un segundo. Venga, Tony, te las apañaste para retransmitir la Super Bowl en una nave de guerra cría 50 años. Esto debería ser pan comido. Bueno, vamos a ver qué dice Bruce. Los Skrull nos la habrían chafado. Bueno, y no puedes... No sé. ¿Obrar mi magia? Pues mira, ese es el problema. Esta vez trabajo con magia de verdad y te diré que es un asco. A ver. Capitán, ¿qué quieres? La señal gamma está totalmente invertida. Los núcleos hija están siendo reabsorbidos por los núcleos padre. Pero es imposible. Si la señal gamma del santuario es tan única, Bruce, ¿no podríamos simplemente...? Perdón. La culpa la tienen los gremlins come cables. Usa luz solar y evita el agua, sea como sea. ¿Cómo? ¿Hablas en serio? Deberíamos poder rastrear la nueva señal gamma hasta su origen, ¿verdad? Lo haría yo misma, pero parece que hoy tenemos problemillas técnicos. Vale. La vieja central está lista para moler los datos como si fueran café. ¿Qué es eso de una central? C-E-N-T-R-A-L. Computadora, encriptadora, neutralizadora y transcript... ya lo pensaré luego. Enviando coordenadas. Espero que a tus gremlins les guste la espectroscopia gamma. Está un poco gruñón desde lo de... Ya sabes... El problemilla con el grandullón verde. Te he oído. ¿Banner no se convierte en Hulk? No sé si debería asustarme o aliviarme. Pues ya somos dos. Venga. Eso nos pasa a todos. Bueno, vale, a todos no. Bien hecho, Bruce. Conozco el lugar. Un almacén abandonado. Está en la zona de los malos. Eso me encanta. ¿Alguien se apunta a visitarlo? Desde luego. ¿Lo veis? Da gusto con este equipo. Buscadme cuando acabéis. Vamos con acción, chicos. Por fin. Una tecnología de varios millones de dólares y va a ella y le da una patada. Sí, le da tremenda patada. Y con la fuerza de ella tuvo que haber reventado. Bueno, vamos a la acción, vamos a la acción. Ya. Quiero patear traseros. Vamos con Capitana. Bucle gamma, rareza común. ¿Para qué era el bucle? ¿Eran las cartas? No me acuerdo. Artefacto, rareza común. Bueno. Supongo que aquí después va a haber una forma de elección, ¿no? Van a salirte 3 o 4 misiones y... No sé, tú elegirás una. No lo sé, estoy divagando. A ver. Hace poco la Asociación para la Restauración del Desarrollo de Hudson Yards compró toda esta manzana. Dejaré que piense sobre ello durante un minuto.
Los héroes han identificado un almacén abandonado desde el que podría estar operando Hydra, Blade y Hunter van con la Capitana Marvel a investigar. Bien, los tres somos de nivel 2. Empezamos. Un ratito. Estamos bien, empezamos. Muy bien, chicos. Dificultad normal, como lo que estamos haciendo. Vamos. Lo que me pregunto será, siempre equipos de 3. ¿No habrá equipos de 5? Gabardina, gafas de sol por la noche, taciturno. Algo me dijo que estoy acostumbrado a asaltar. Mucho. ¿Por esta zona en particular? A veces. Está bien para picar algo. En el japonés, que hay más. No te preocupes. Este es otro portal que lleva a una ubicación distinta. Un día de estos te acompañaré en una misión y verás de lo que soy como real. Ok, Magic. Vamos. Las señales gamma y los isótopos inestables no forman parte de mis campos de especialidad. Así que contactaremos con el Dr. Banner a través de la Torre de los Vengadores cuando hayas llegado al otro lado. Con gente así de nuestro lado. Los héroes a los que te lleves a misión son los que tienen más probabilidad de estar disponibles para una convivencia por la noche. Hay que quitar de este sitio la etiqueta abandonada. ¿Ves esto, Bruce? Hay cosas muy raras aquí abajo. Johann Feinhoff. Ese bandido. Le creía muerto. Bueno, más bien deseaba que hubiera muerto. Ahora se hace llamar Faustus. Doctor Faustus. El científico loco oficial de Hydra. No solo de Hydra, de Lilith. Esas cajas de ahí emanan magia. Puedo sentirla. Sí, y la radiación gamma que... ¿También la sientes? Porque ahí hay tecnología de Hydra con un aspecto diabólico. Rayos, gamma y magia. Nos va a hacer falta tu cerebro de científico, Bruce. Abordemos la situación con cuidado. Combinar esas energías puede tener resultados explosivos. Sed precisos y cautos. Entrad en sigilo. Sí, no me va el sigilo. Matadlos. ¡Que se armen los chingadazos! Me encanta, es que sirve, tiene historia y tienes lo que me gusta, estrategia. Bueno, derrota a todos los enemigos porque... Ya, listo, ya, ese objetivo lo tengo claro. Siempre he pensado que Faustus era un chiflado, pero su base científica debe de ser sólida. De lo contrario, el dispositivo habría explotado tras el numerito que has montado, Carol. Lo aprendí de ti, Bruce. 6 tenemos. De los cuales... A ver, tenemos 2 esbirros... Estos no son 3, 4 esbirros. Ok, solamente son 2 son poderosos. Tratemos de matar a los esbirros primero. A ver, veamos. ¿Qué tenemos por aquí? Provocación. Daño y provocación en todos los enemigos. Provocación obliga a un enemigo a tener como objetivo esta unidad. Provocación. La voy a quitar. Dame otra carta. Voy a quitar esta también. Listo, a ver, tenemos sanar. Es doble sanar, bueno, tampoco es que quiera tanto. Roba cartas de la capitana hasta que tengas 3 en la mano. Roba 3. Retroceso. A ver, empezamos con el retroceso porque creo que puedo golpear estos 2. Eso explota así. Oh, mira, esto explota y los reviento a todos.
Pero todavía no puedo hacer nada. Bueno, vamos aquí. Ay. No, no le pego. No le pego al chico. No cobro tanto como para aguantar esto. Entonces, ¿para qué trabajas aquí? No, ese no me sirve. Este. Bien. ¡Se fue abajo! Escoria de Hydra. Se fue abajo el tipo. Bueno, dos menos. Acá. Esto de aquí lo quiero hacer explotar. ¿Pero cómo? El problema es que tiene que ser a distancia, ¿verdad? Porque si lo pego. Le pego cuerpo a cuerpo, me revienta. Encadenamiento, esto puede ser. Prepárate. Oh, este Blade. Y yo pensando que el hombre cosa era feo. A ver, faltaría uno de esos esbirros. Puedo atacar rapidez. No, estos ya no son esbirros. Me equivoqué. Roba tres cartas. Bueno, vamos a usar esta, porque quiero ver si Capitana Marvel me da las cartas que quiero. Preparado. Ya no tengo nada más que hacer. Uy, pegan 12. ¿Qué tipos? No sabes con quién te estás metiendo. Cuidado, 24. Todavía no quieren rendirse. El modo táctico te permite evaluar con rapidez todo el campo de batalla y el estado de las unidades enemigas. Nunca me ha convencido demasiado eso de la ciencia tras la magia, pero estos datos son difíciles de ignorar. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio. Sabes que estás hablando con un vampiro, un híbrido alienígena y una leyenda cazademonios resucitada, ¿no? A ver, son dos esbirros y obviamente los que están aquí, los pepas. Los esbirros... Podría utilizar esto. Me tiene que dar el turno. Está para Hydra. Sí, me tiene que dar el turno. Ok. Pues ese turno no fue perdido. Ahora, el problema. El problema es que Capitana Marvel le han hecho bastante daño. Tiene 41. ¿Volverse binaria? ¿What? ¿Qué es eso? Tenemos retroceso. Retroceso. ¿Puedo hacerlo caer ese tipo de ahí? Y se va para allá. Le puedo pegar también a este. ¿Qué hago? ¿Será que se muere? Yo creo que sí se muere. Vamos a intentarlo porque no sé si se muere. Veamos. Vamos a ello. Me gusta ese truco. Ah, era 25% de probabilidad de que se caiga. Ya. No había entendido esa parte. A ver, Blade. Tú puedes hacer algo.
A ver, espérate, ¿qué hace, muchacho? No, a ver, quiero usar esto. No le pego. Este es el único, pero ¿qué hago aquí? Salto. ¿Qué? Saltar, perdón, ahí dice saltar. Sí, qué bruto. Claramente dice saltar. Pero yo quiero pegarles a este. Otra vez. Ah, es que fue la capitana que pegó. Ya. Todavía tenemos, ¿no? Todavía tenemos. Déjame quitar esta. Tengo rapidez. Uy, esa la voy a usar. Esa la voy a usar porque la necesito acá. Recupero la jugada, ¿verdad? Sí. Seguir respirando. Listo. A ver. Me preocupa este. Ya no le pego. Obtienes un bloqueo equivalente al daño infligido. Esta es provocación. Provocación obliga a un enemigo a tener que objetivo. Pero no quiero obligarlo, quiero matarlo. No hay problema. La Capitana Marvel ahora puede volverse binaria. Al jugar tres cartas de Capitana Marvel, robarás la habilidad de volverse binaria. En su estado binario, la Capitana Marvel causará mucho más daño. La Capitana Marvel perderá su estado binario tras eliminar todos sus bloqueos. Ok, interesante. Oh, me vuelvo binario. Aumenta la ofensiva un 100%, se elimina cuando no tiene bloqueo. Bloqueo absorbe el daño recibido. Gratis, no gasta ninguna jugada. Uy, buenísimo. A ver. Oh, se volvió troll. Vamos a matar a este porque este es el que me va a pegar a la Capitana Marvel. Y le pego 11 y tiene 9, así que está muerto. ¡Ay, qué lindo rodillazo! Eso nunca lo había visto. Ya, quedan estos dos. No tengo jugada. Puedo volver a robar. No, estas las quiero porque estos aquí son pegadores. No, por el momento quedo así. ¡No fallaremos! Has tenido suerte. Lilith se avergonzaría de tu debilidad. Esto se va a poner feo. Bueno. Es posible que de algún modo haya conseguido estabilizar la tasa de desintegración dentro de las propias partículas. ¿Cómo si no iba a conseguir un rendimiento tan alto? No lo sé, Bruce, pero se lo preguntaré en cuanto hayamos terminado de darles una paliza a los malos. Listo. A ver, ¿puedo usar rapidez? Porque rapidez acabo con estos y tengo el turno. A ver, espérate. ¿Quién va? Si tenemos mala fama, es por culpa de estos bichos raros. Ya. ¿Qué más? Este también es. ¿Puedo lanzar retroceso? Espérate. Es que todo esto son cuerpo a cuerpo. Estás jodido. Detonar. Es que esto explota. Esto no me va a servir de nada. No, le voy a pegar esto.
no podía ser más fuerte. Este tiene 24, lo mato. Lo mato porque lo mato. Nada de eso. Buenísimo. Eres una fuerza digna de respeto. Bueno, a ver, continuamos. Estamos en la... Falta una jugada. A ver, este es facilito. Este lo puedo pegar con... voy a usar esta. Ah, así ha sido el retroceso. Uy, interesante. O sea, lo puedo pegar por todos lados. Oh, a ver, para allá. Ah, interesante. Eras demasiado débil para esta batalla. Ya, para la próxima ya sé cómo hacerla. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! La ocasión perfecta e ideal para probar el dispositivo de madre. A ver. Cierto, tenía que recuperar unos objetos, pero... No. Esa es la recompensa de la misión. A ver, dice, recupera artefacto de Hydra, recupera el artefacto misterioso del camión, rompe la protección del protector de Hydra para acceder al camión. Usa la carta recuperar artefacto para hacerte con el artefacto. A ver, vamos a ver. Que conste, Bruce, yo no he roto ese trasto. Tomo nota. Quizá podrías redirigir toda esa energía hacia los nuevos adversarios y el misterioso cargamento con el que intentan escapar. No se puede completar ningún objetivo que tenga el efecto protección. Reduce el bloqueo del protector de Hydra a cero para romper la protección. La superioridad numérica no os salvará. Uy, 30, 60, no. No, pues está endiablado. Son 90 puntos. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. De los cuales 3 son esbirros. No, 4 son esbirros. 4 son esbirros. Ay, aquí hay uno. Uno, 5. A ver, recuperar artefacto. Esa la necesito, así que no voy a quitarla. Tengo rapidez. Este también está bonito, pero lo dejamos para el último. A ver, ¿cuál uso? Vamos con rapidez. Retroceso puedo. ¿Qué es esto arriba? ¿Puedo hacerlo caer? Sí, puedo hacerlo caer. Y tiene 12 puntos. Soltar. Eso lo haré después. Vamos con rapidez. A ver. Vamos a jugar contigo. No pestañees. No pestañees. Eso ha sido diferente.
Ya. Vamos a usar encadenamiento. Y le pegamos a este. Se acabó. Brutal, Blade, brutal. Hasta los mejores podemos seguir mejorando. Ya, tengo lo que quería. Tengo un retroceso. El problema es que no alcanzo. Sí. Ah, no, sí alcanzo. A ver qué le hago. Espérate, espérate. Cancelar. Voy a quitar esto. Ay, esa carta que me sale. Bien, por lo menos este sí me sirve. Ya, recordad que rapidez, utilizándolo en los esbirros, recupero el turno. Ya empiezo a recordar. Ya. Ahora sí tengo a este. Uy, me pega. Acá no. Has tenido tu oportunidad de escapar. Buenísimo ese látigo, ¿eh? Buenísimo. Yo la primera vez no lo usé bien, pero ahorita sí. Buenísimo. Te toca tu turno. Inmune retroceso. Oh, diablos. Inmune retroceso. Y entonces... No puedo hacer más. Si es inmune a retroceso, por gusto voy a usarla. Hydra tiene la situación bajo control. ¡Ay! Bloqueado. Yo no pensé que atacaba. Refuerzos acercándose. Madre, protégenos. Hay un héroe deslumbrado y no puede actuar. Los demás héroes pueden realizar una serie de acciones antes de que desaparezca el efecto de deslumbramiento. El número de acciones restantes se indica en la barra de salud del héroe deslumbrado. El análisis preliminar de la explosión confirma niveles altos de gamma y varias energías desconocidas. Desconocidas para ti. Es magia negra. No debemos dejar que Hydra se escape con esto. Ok, son tres cartas. A ver, roba tres cartas. Vamos a usar rapidez. A ver, vamos a ver esto. Lo electrocuto. ¿Era lo mejor que sabes hacer? Ya, ese ya está. Es... A ver. No le pego, con las justas no le pego.
Los estándares de Hydra han caído por los suelos. Bueno, a ver, ahora sí contra ese tanque de allá. Puedo usar esto. ¿Y ya está? Listo. Vamos a usar esto. Mira y aprende. Y ya está, los tienes. Está provocado, ¿verdad? Sí, está provocado. Bueno, ese me gusta. Esta la quiero para acabarlo. Y ya, ahí dejamos. Tengo esto. No, no sirve. Ahí le va a pegar al capitán, ¿no? Al capitán Marvel. Vaya, esto no está bien. Sección Delta respondiendo. Por decirlo claro, no podremos recrear el experimento de Faustus ni rastrear posibles señales gamma de variación en el futuro sin tener como referencia una muestra de resonancia del catalizador oculto inicial. Entiendo. A parar el camión. A ver, retroceso. Toma tu escoria de Hydra. Toma tu golpe. Hora de sangrar. Me parece que echan de menos a su mamá. Ya, solamente quedas tú. Es inmune de retroceso, así que por gusto, pero sí le puedo pegar. Ahí te has lucido. ¿Qué pasó? ¿Perdiste el escudo? Perdiste el escudo. No veo. ¿Dónde te lanzo, cretino? Como un muñeco. Tienes que enseñarme a hacer eso. Nos acabamos con esto. Exceso. Exceso de poder. Bueno, oh my god, me olvidé. Ah, oh, diablos. Me olvidé que necesitaba un turno. Bueno. Viene más carne fresca. Bueno, pero ya no están. Estos retrasos pueden ser bastante frustrantes, exasperantes incluso. Supongo que ahora estaría corriendo como un loco por el almacén y lanzando el camioncito a la luna. No te preocupes, Bruce. Tengo un par de pantalones morados rotos con tu nombre. Ya está, ¿no? He recuperado el suministro, derrota a los enemigos restantes para completar la misión. Una cosa menos de la que preocuparse. Quedan unas 16.342 más. Sugiero empezar por las fuerzas de Hydra que queden en las inmediaciones. No, ya no queda nadie. Vamos a ver. Esta bastará. ¡Lo logramos! Bien. ¿Qué es esta cosa? Una caja de los malos, llena de cosas de malos. Conozco esos símbolos de la época de la primera caza. Este glifo significa barrera, este otro todopoderosa. Y estos otros...
Dioses y demonios. Así que una caja siniestra. Muy siniestra. Diseñada para contener magia poderosa. Mucho cuidado. Entendido. No crucéis los rayos. Eso nunca. Nos llevaremos esta cosa a la abadía para verla bien. Bueno, ¿por qué perdí una estrella? Me tardé mucho. Misión completada, ganaste en 7 turnos. Ah, en 7 turnos. Ok, o sea, mientras más turnos. Ya. Bueno, hice un turno de más porque me acabé una acción en algo innecesario. No pensé que la necesitaba. Dificultad más 25%, me da brillo. Ok, listo. Bueno, lo dejamos ahí, vamos a la siguiente misión.